Porque la familia es el entorno protector por excelencia. Le damos la bienvenida a Uniendo Familias con CENIAR, un espacio para mejorar la dinámica familiar a través de valores y la crianza con propósito. Bienvenidos. Saludos, bienvenidos a este su programa Uniendo Familias con CENIAF, porque la familia es el entorno protector por excelencia. Hoy nos acompaña la psicóloga, ella es magíster Melanie Guajardo Arce, psicóloga clínica de niños y adolescentes. Ella también es terapeuta familiar y de pareja, entrenada en el MDR, doctoranda en psicología clínica, y labora en el Centro Integral Nova Face y en la Fundación Unidos por la Niñez. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lady, por la invitación, y qué honor que nos abran espacio para hablar de estos temas tan importantes. Sí, un tema muy importante vamos a compartir hoy, y es acerca de las relaciones de parejas saludables. Un tema que es muy importante, porque en base de esto es que se tiene un fundamento dentro de la familia, porque una pareja sana es importante para que una familia pueda florecer de una manera muy bonita, y asimismo se fomente ese amor y esa relación en los hijos también. Así es, exactamente. Bueno, iniciamos entonces, ¿qué características tienen las parejas dentro de una relación saludable? Bueno, fíjate, dentro de una relación saludable pues hay diferentes características que uno debería ver como a la luz. Uh-huh. Y generalmente lo que uno puede observar es como el amor, como esa calidez que uno puede ver, la admiración que se tiene el uno al otro, ese compañerismo. A veces también inclusive podemos vislumbrar como el tema de la sensualidad que puede tener la pareja, y lo vemos como que, ay, es de verdad. La sensualidad la conocemos como el coqueteo. Exactamente. Esa chispa que podemos observar. Y evidentemente una pareja sana es mucho que a veces podemos mostrar y ver en redes sociales, que hay muchas situaciones donde vemos, ay, parece una pareja muy feliz, una pareja muy saludable, pero hay veces que simplemente es apariencia, claro. Entonces, ¿cómo vemos de lo principal que debemos tener en todas las relaciones? Debe ser el respeto. El respeto a la individualidad de cada uno, y que cada uno pueda, y por eso despegar, ¿no? Crecer en diferentes ámbitos, y que podamos también sorprendernos y agasajarnos por el éxito del otro. Claro que sí. Melanie, importante lo que acabas de compartir acerca de una relación. Sabemos que una relación no es perfecta. Y mencionaste algo y un punto clave. Hoy se vive mucho de las apariencias dentro de las redes sociales, en la cual te indica de que esa pareja es súper feliz, esa pareja la vive, ay, pero a ellos le va bien y a mí no me va bien. Es que muchas veces las apariencias es lo que más vemos dentro de las redes sociales. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de una pareja saludable y una pareja perfecta, porque no existe. Exacto, la perfección no existe, y tenemos muchos de esos patrones muy fijos de lo que queremos ver en la otra persona. Inclusive yo he llegado a tener, por ejemplo, pacientes que muchas veces se autorregalan cosas, ¿sabes? O sea, esas cosas que tú ves a veces, que el ramo de flores, las cosas son cosas que ellas mismas hacen, y las hacen a nombre de la otra persona, o las programan. Entonces, nada de lo que vemos totalmente es cierto. Yo creo que ahí el punto es poder hablar y saber qué es lo que uno desea. Y es lo primero que yo le explico cuando vemos parejas. ¿Cuál es tu expectativa de tener una pareja? Porque para muchos las expectativas son distintas. Exacto. Venimos de toda esta gama de tener ese felices para siempre, que nos hace pues pensar que el amor es muy romántico, y que la gente es muy feliz y es siamesa casi, que hacen todo juntos. Y vemos claramente que el amor habla de equidad, que el amor habla también de que pueda haber un equilibrio entre las dos personas. Porque a veces eso que vemos públicamente es lo que una de las dos personas quiere. Muchas veces hay parejas que tienen problemas porque yo no quiero publicar cosas en redes sociales. Entonces empieza todo el tema, ¿y por qué no quiere publicar cosas en redes sociales? Sí. Y en la final, esa es una vida alterna que debemos que respetar. Claro, y muy importante el cuidar
tu intimidad dentro de tu relación. No hablamos de intimidad sexual, sino intimidad en cuanto a tu privacidad. Exacto. Que es importante para poder mantener una relación sana, porque no todo el mundo tiene que darse cuenta de lo que tú estás haciendo, a dónde vas, lo que dejas de hacer. Y es importante el poder cuidarse y sanar cualquiera aspereza que vengan a través de las redes sociales, porque tú le diste like, porque tú hiciste esto, porque lo otro, y todo eso daña una relación. Exacto. Y también acabas de tomar un punto muy importante que tiene que ver con el manejo de los conflictos, que los conflictos o situaciones que puedan ser de alguna manera puntos álgidos dentro de una relación, es importante poder hablarlo y comentarlo. Muchas veces tenemos esa sensación en donde te prefiero no pelear. Y como prefiero no pelear, entonces evito decir que las cosas me molestan y lo dejo para después. Y obviamente eso va creciendo. Y esa molestia, de alguna manera, genera que las personas empiecen a hacer actos pasivo-agresivos. Exacto. Que empiecen a hacer chistes de mal tono, que empiecen a hacer quizás indirectas, juegos con la mirada, ¿saben? Entonces son situaciones que puede ser que haya una pareja sana, pero nosotros dentro de la terapia hablamos mucho que pueden existir jinetes del apocalipsis de las relaciones, o sea, esos puntos en los que puede generar que una relación que está perfectamente bien, que está equilibrada, se pueda deteriorar. Melanie, relaciones duraderas, relaciones sanas, una cosa va de la mano con la otra. Porque yo tengo una relación sana, me va a llevar a una relación duradera. Porque ahora se habla de las relaciones tóxicas, pues no es el tema, pero es lo contrario a lo sano. Y si yo mantengo una relación sana, entonces voy a tener una relación duradera. No va a ser a corto plazo, sino a largo plazo. Y es lo que hablábamos antes, para el tiempo de mi abuelita o tiempo de mi mamá. Se hablaba mucho de que eran matrimonios duradero, y tú le preguntabas, pero ¿cómo lo hicieron? 40 años, 50 años, ¿cómo lo hicieron? ¿Y has escuchado qué dicen de eso? Sí, han sabido perdonar, escucharse, aceptarse. Pero también muchas veces hay videos, por ejemplo, de que cuando le preguntan a los hombres y dicen, hago todo lo que hace, lo que quiere mi esposa. Mi esposa tiene la última palabra. Sí. Y entonces ahí vemos que no hay equidad. Que o de una parte, las mujeres se aguantaban muchas de las situaciones porque el padre, en este caso el hombre, era el proveedor. Y hoy en día tenemos situaciones totalmente distintas. Uh-huh. Tenemos mujeres que estudian mucho más, tenemos mujeres que ahora son proveedoras y los hombres se han quedado en casa. Uh-huh. O tienen un rol quizás mucho más no tan participativo económicamente, porque aportan otras situaciones. Entonces estamos en esa estructura. Hablabas de los tiempos. Y la verdad es que hoy en día han cambiado muchas cosas en comparación con la antigüedad, y vamos a hacerlo así, con unos cuantos años o épocas atrás. Y una de las cosas es que nosotros como personas cambiamos, dejamos de querer cosas. Quizás a ti no te gusta lo mismo que te gustaba hace 7 años, ¿sabes? Entonces, las parejas también tienen crisis, y eso es importante saberlo. La pareja pasa por diferentes etapas. Una de las principales es cuando se acaba el enamoramiento y se va esa burbuja. Y obviamente las cosas que te molestaban ya no las deja pasar como antes. Ahora quieres cambiar a la otra persona. Entonces eso habla también del tema de la individualidad y cómo respetamos al otro. Como no nacemos o no sabemos cómo ser padres, de que el momento que nos damos de cuenta que vamos a concebir, vamos a tener un bebé. Así mismo es una relación también hay que saberla conllevar, sobrellevar, y hay que aprender porque, y hay tantos libros, Melanie, hay tantas cosas, terapias y demás cosas que uno puede tomar para poder obtener esa relación y llegar a ese punto de una relación sana. Claro, y acabas de llegar a un punto muy importante: prepararse para tener una relación. La realidad es que muy pocas personas leen sobre terapia, a menos que tengan algún problema. Es verdad, por eso tenemos un colega que se ha hecho muy famoso en libros de autoayuda, porque generalmente lo buscan cuando hay un tema de desilusión amorosa. Uh-huh. Entonces él tiene unos libros muy buenos que habla sobre el desapego, deshojando margaritas y cosas así. Y habla sobre, justamente él hablaba de un tema
en un libro sobre los límites y sobre el tema de por qué antes nosotros pensábamos que una pareja debería hacer todo junto, no tener como esos espacios de individualidad. Entonces, si nos preparáramos para tener pareja de la misma forma que nos preparamos para ser padres, muchas cosas cambiarían. Aprenderíamos que no todo lo que vimos en nuestras casas es lo que es indicado, porque ese es el problema más crucial en las parejas. Las parejas, ambos vienen con maletas de su propia cultura, de sus propias tradiciones, y tienen que desempacar esa maleta y hacer una maleta propia para esa relación. Sí, es que es lo más difícil, de verdad, mira. Y como bien se dice, el amor todo lo soporta y el amor todo lo puede. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, uno, la madurez, la responsabilidad, el enfrentar situaciones y problemas, son tantas cosas. Yo creo, muchas veces, una de las cosas que yo les explico a las parejas cuando están teniendo... Primero, también, muchas parejas... Es muy extraño que una pareja joven que recién está empezando un proceso, que quiere casarse, vaya a terapia. Será lo más indicado. Para saber primero si esa es la persona indicada. Exacto. Y empezar quizás como el mejor pie hacia una relación. Y hacia allá le iba a hacer una pregunta sobre qué costumbres o momentos es lo que debe tener una pareja sana para conectarse. Sí, yo creo que ahí desde el punto de vista es también saber valorar cuáles son las situaciones, los contextos de cada pareja. Porque, por ejemplo... Quizás en una de esas crisis son esas. Cuando recién se hace una pareja, ¿cómo hacemos si quizás mi pareja vive en la capital y la familia del otro vive en el interior de la República? Cosas como esas. Y empezar a ver cuáles son, qué podemos negociar dentro de esas situaciones. Las tradiciones pues van a depender. Creo que uno empieza a hacer tradiciones dentro de la relación de pareja. Cuando empieza a hacer el tema de los aniversarios. Entonces vemos cómo el otro se lo empieza a olvidar. Sí. No le da tanta importancia. Y vemos que hay situaciones. Entonces, creo que el punto es llegar a conocer a la persona y también poder hablar a ciencia cierta. Por ejemplo, a veces que las parejas dicen, yo tuve una cita, pero la cita fue ir a ver una película y después ir a comer. Y hablaron de temas triviales y de nada interesante. Entonces, terminas saliendo con una persona y no conociendo nada de ella. Porque no queremos hablar de temas profundos. Porque pensamos que hablar en profundidad puede llegar a tener conflictos, pero hello, necesitamos conflictos son también. Son importantes, exacto. Y aparte de eso, necesitamos también saber cómo piensa el otro para yo poder saber cómo accionar, qué cosas, cuáles son sus expectativas, como te decía. Muchas de las parejas asumen, yo asumo que el otro está pensando algo, o yo espero, y ahí viene el tema de los refranes, que dicen, es que yo quiero que las cosas le nazcan. ¿Y cómo le van a nacer si no te conoces, si no te sientas? ¿Cómo? No podemos cambiar a la otra persona. No lo podemos hacer. Y siempre es importante buscar ayuda. Cuando ya tú de repente sientes que la relación tiene un rumbo que no es saludable, entonces lo más conveniente es buscar ayuda. ¿Cómo se puede resolver entonces conflictos para mantener parejas saludables? Bueno, creo que primero, para resolver los conflictos, tenemos que saber qué nos trae eso. ¿Sabes? ¿Cuál es el inicio del conflicto? Y muchas veces las parejas prefieren no hablar de eso. Y entonces usan otras artimañas para distribuir, vamos a decirlo así, en algún momento, distractoras totalmente. Obviamente, por cuando son padres, es mucho más fácil porque están los niños y siempre los niños son distractores. Pero vemos el punto de vista de... cuando nos enojamos. Y ese es un tema que podemos hacer individualmente. Escribir qué es lo que nos enojó. Para poder en algún momento poder sentarse, que ambos estén calmados, porque esa parte es muy importante, ¿no? Nadie que está súper enojado puede ser racional. Entonces es un momento donde necesitamos hablar, poner las cosas y decir, siempre desde yo me siento, no acusando al otro. Porque también tenemos que tener claro cómo es la comunicación. Entonces, yo siento que no me aprecias lo suficiente porque se te olvidó llamarme cuando ya está la casa, por ejemplo. Entonces, ahí puedes decir, no, pero es que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ya el otro también puede saber que esa creencia que tuvo de no ser suficiente no fue muy real. Pero no lo podemos saber si el otro no se comunica. Claro que sí. Entonces, lo primero para resolver conflictos es tener un espacio neutro, un espacio con seguro donde podamos hablar. Tener los puntos específicos que queremos comunicarnos
y también tener soluciones. Porque a veces, cuando llegamos a una mesa de negociación, como lo hacemos en cualquier lugar, en otras áreas, tenemos que también tener soluciones. Uh-huh. Y soluciones serían, bueno, mira, me parece a mí que podemos en algún momento llegar a este acuerdo. O no puedo ir todas las veces a ver jugar fútbol porque no me gusta, pero puedo ir quizás a un partido, una práctica al mes, y también tú me vas a acompañar a hacer otras cosas. Generalmente, los conflictos empiezan a ver en temas económicos, familiares, de familia extensa, y en los temas que tienen que ver con los trabajos y los compañeros de trabajo. Esos generalmente son como los puntos álgidos. Melanie, para ir terminando, recomendaciones, consejo a todos los que nos están viendo, escuchando, acerca de cómo mantener, ya hemos hablado en muchos puntos, acerca de lo que hace mal a una relación, pero también las cosas buenas que le ayudan a ser mejor cada día y a mantener una relación sana. Sí, claro. Yo creo que hay varios puntos. Importante es respetar al otro y pedir igual el mismo respeto. Uh-huh. Cuidar la relación de tal manera en que exista un espacio para la relación. Eso quiere decir que en muchos aspectos nosotros necesitamos que la pareja tenga citas, así como cuando estaban recién empezando y eran novios. Entonces, que tengan un espacio de 2 horas para poder salir, hablar solo temas de pareja. Okay. Porque esas citas deben ser clara, por ejemplo, para temas de padres y hablar esos temas, pero hablar de temas de pareja, sobre metas en común, situaciones que pueden ser más tensas, las cosas que generalmente uno debería hablar con el otro, y a veces lo hacemos por WhatsApp o por alguna red social que no es lo indicado. O sea, los temas importantes se hablan en persona, uh-huh. No se hablan por chat, porque cuando lo hablamos por redes sociales o dentro de una aplicación, tendemos a ponerle el tono que nosotros estamos leyendo según cómo nos sentimos, no el tono real. Entonces los conflictos se hablan en persona. Aparte de eso, también poder ser cariñoso con el otro. Saber cuál es el lenguaje de amor que tiene mi pareja. Qué es lo que para él o para ella es importante. También dentro de todas las situaciones de cómo cuidar esta relación, está el tema de poder ser cariñoso con el otro. ¿Cómo son las despedidas? ¿Cómo son los saludos? Nosotros cuando estamos en una pareja tenemos que poder mostrarnos afectivamente cariñosos con el otro. Entonces hay gente que no le gusta, por ejemplo, mostrar su afecto en público, uh-huh. Pero hay cosas como despedirse, saludarse, que sea, no de hola, ya llegué, no, acercarte a la persona, abrazarse es muy importante. Entonces también decirse cosas positivas durante el día. Hay inclusive aplicaciones como, que no sabes, como cómo mandar cosas. Esas partes que nosotros hacemos cuando estamos bravos, que mandamos indirectas por estados, en los estados de WhatsApp o en los estados de otras aplicaciones, poder hacerlo de manera positiva. Ese es el reto más importante. Retar a las parejas a que vuelvan a ser amorosos, a que vuelvan en esa situación de conquista. Revertir lo malo a lo bueno. Exactamente. Melanie, nos vamos despidiendo, pero sin antes, nos mencionas dónde podemos contactarte y encontrarte en tus redes sociales. Yo tengo una red en Instagram que se llama Melanie GDO, y también en la página de la Fundación Unidos por la Niñez. En Instagram es Unidos por la Niñez. Uh-huh. Y bueno, ahí pueden contactarme, y cualquier información que necesiten para una cita, pues estamos a la orden. Ya saben, pueden seguir Unido por la Niñez y pueden entonces también recibir y ver todo sobre el tema, porque hay temas variados, ¿verdad? Exactamente. Temas variados. Bueno, le agradecemos a Melanie por acompañarnos, Melanie, la Magíster Melanie Guajardo Arce, por acompañarnos en el programa del día de hoy, compartir este tema tan importante sobre relaciones de parejas saludables, que es muy importante para mantener un núcleo familiar firme y saludable. Así que nos vemos hasta la próxima en este su programa Uniendo Familias con CENIAF. Hemos presentado Uniendo Familias con CENIAF.